6:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, iniciamos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este viernes 16 de septiembre del 2022. Antes de anunciarles la agenda de entrevistas y de debates, queremos expresar nuestra nota de pesar por el fallecimiento esta semana de un reconocido hombre público, un ilustre ecuatoriano, como fuera el doctor Vladimir Serrano Pérez. Él fue en muchas ocasiones entrevistado aquí en la revista de Opinión Democracia con Gonzalo Rosero. También lo hicimos en nuestra tarea profesional. Vladimir Serrano Pérez, un hombre inteligente, brillante, disciplinado. Él fue un ejemplo de honestidad, un gran escritor, un gran lector, un gran expositor y, lo más importante, un gran ser humano. Se ha ido a los 70 años, siempre fue admirado y respetado Vladimir Serrano, y hoy quedan sus memorias. Un hombre tan lúcido que cuando se lo entrevistaba sabía y entendía de manera especial la historia ecuatoriana, la historia del indigenismo, la historia del populismo. Un hombre realmente brillante se nos ha ido, pero esa es la vida. Queda su legado, queda su trayectoria y, lo más importante, su ejemplo de un gran ser humano. Que haya paz en la tumba de Vladimir Serrano Pérez. Les anunciamos la agenda de entrevistas. Tenemos previsto dialogar el tema de la salud y este pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, que indica que el COVID estaría entrando a una fase final. ¿Qué implicaría eso? Vamos a abordar esta mañana. Tenemos previsto hablar sobre este proceso electoral, las etapas por las que atravesamos, el cierre próximo de la inscripción de candidaturas. Tenemos previsto este diálogo. También un diálogo con el presidente de la FEINE y dos invitados adicional sobre la judicialización de la protesta. Antes de iniciar la jornada de entrevistas, queremos referirnos a un hecho público y notorio, como ha sido la desaparición de la doctora, la abogada María Belén Bernal Otavalo. Aquí hay que decirlo, es penoso y lamentable lo que le ocurre a una institución respetable como la Policía Nacional, guardiana de la seguridad y el orden interno. Si bien la investigación, como es lógico, la investigación es reservada, en este momento se ha activado esta investigación, esta indagación previa por su desaparición, hay algunos hechos que han sido incluso confirmados por autoridades y nos vamos a referir a eso. Primero, la doctora Bernal Otavalo desapareció en un recinto policial inocultable. Ella entró a la medianoche del día sábado, entró con su compañero, un teniente de la policía, hoy prófugo de la justicia, hoy desaparecido. Ingresaron y luego se presume que salió solo el teniente de policía y se quedó, no sabemos dónde, en qué condiciones, hacia dónde fue llevada la doctora Bernal Otavalo. Primer hecho, desapareció en la instalación policial aquí de Pusuquí. Algo grave. Y quienes conocemos algo de seguridad, sabemos que aquí hay una responsabilidad enorme, no solo del oficial de guardia, el oficial de control, quienes hacen la guardia, sino, como se acostumbra, en una institución jerarquizada, en una institución de la fuerza pública, aquí hay responsabilidad, termina revertiendo hacia el jefe de la unidad, porque esa es la realidad. El comandante de una unidad es responsable de lo que sucede
o deja de suceder. Aquí habrá que establecer las responsabilidades. El hecho cierto es que la abogada entró y no salió, desapareció en esta unidad policial. El ministro del Interior y el comandante de la policía han salido de inmediato a hacer las precisiones del caso. No se va a tapar, como es el compromiso. No, aquí no va a haber espíritu de cuerpo, ese es el compromiso de las autoridades. Pero sí, el propio ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, ha reconocido que aquí hubo falla en los controles. Y esto habrá que establecer las responsabilidades. ¿Cómo es posible que no, que se establezca el ingreso de personas, de oficiales, de tropa, y luego no se verifique la salida? Cuando generalmente uno entra a una unidad, le piden incluso la cédula, se verifica, a la salida le entregan la cédula, pero aquí fallaron los controles. Quizás el debate de ayer es que se señalaba que no hubo un seguimiento de la Policía Nacional. Y la señora fiscal general ha sido muy clara y precisa. La policía, según la fiscal general, perdió el control del seguimiento y vigilancia del esposo de la abogada, el teniente de policía, quien es sospechoso en este caso. Él inicialmente compareció a dar, según el registro de esta investigación, compareció a dar su declaración. El teniente permaneció 8 horas detenido, detención de rigor, pero luego, al no haber cargos, formulación de cargos, simplemente fue dejado libre. Y desde allí para acá, él desapareció. Hoy es prófugo de la justicia porque se le está buscando un bloque de búsqueda, lo está siguiendo, ojalá se dé con él para que responda. Aquí hay el principio de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, pero aquí hay serias presunciones de responsabilidad de este teniente que ingresó con su pareja y su pareja no salió de la unidad policial y desapareció. Confiamos en la investigación, confiamos en la búsqueda rápida y aquí tiene que esclarecerse también por qué nos hizo el seguimiento muy cercano de este oficial de policía que ya estuvo señalado por esta presunta desaparición y estas irregularidades al interior de la unidad policial. Confiamos que esto se esclarezca, confiamos que aparezca, ojalá con vida, aunque ya se encontró de las primeras investigaciones en las últimas horas, se encontró una cartera, se encontró una zapatilla en la unidad policial. Ese es el testimonio, la información que hay, lo cual haría presumir que ella desapareció allí y hay estas pertenencias, que solo eso ha sido encontrado. Confiamos que se encuentre y ojalá insistimos, ojalá sea con vida a la doctora Bernal Otavalo. Ojalá no sea otro caso de feminicidio, ojalá no sea, y que por el bien del bienestar de su familia se le encuentre con vida a la doctora María Belén Bernal Otavalo. Vamos con la primera entrevista con el expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, doctor Víctor Manuel Álvarez, a propósito de lo que pasa con la pandemia del COVID-19. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de Opinión.